En el Salmo 37, en los versículos 23 y 24, el salmista escribió lo siguiente: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de su mano. Cuentan que un día estaba Diógenes parado en una esquina riéndose. Un transeúnte le preguntó: ¿por qué te ríes? Diógenes entonces le dijo: ¿ves esa piedra que hay en medio de la calle? Desde que llegué aquí esta mañana, 10 personas han tropezado en ella. Unas se han caído y todas han maldecido, pero nadie la ha retirado para que no tropezaran otros. Lamentablemente existen dos tipos de piedras de tropiezo: los obstáculos que aparecen en el camino y que son imposibles de sortear, y el silencio de quienes han tropezado en ellos y no han sido capaces de avisar. Tenemos la responsabilidad social de ser una mano de ayuda para quienes están en riesgo de tropezar, porque de lo contrario, seremos un obstáculo en su camino, el obstáculo del silencio ante el peligro. A Dios no se le escapa ninguna de nuestras piedras de tropiezo. El Espíritu Santo levanta fuertemente su voz para evitarnos caídas innecesarias. Los caminos que se transitan sin la hoja de ruta divina están llenos de peligros. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final trágico. Abandonarnos a la desidia de vivir una vida sin sentido le roba el sentido a la vida. Seguir la ruta que Dios ha marcado puede parecernos una senda angosta, pero ese es el camino, un viaje y un destino ciertos, con dificultades, pero sin piedras de tropiezo. Si conociéramos con certeza el final del trayecto, no escogeríamos otra ruta diferente a la que Dios nos propone. Levanta en alto tu voz, no calles cuando veas a alguien a punto de tropezar, sal a su encuentro, déjate usar por aquel que es sobre todo nombre. Utiliza tu experiencia para proteger a quienes te rodean. Líbrales del peligro de su inexperiencia. Y en cualquier caso, siempre que dependa de ti, retira las piedras del camino. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.